Ya se nos oye. Hola a todos, hola a todas. Maravilla. ¿Qué tal estáis? Menos mal que hemos entrado 3 segundos más tarde de lo que deberíamos, pero es que no quiero que me cierren el canal, que ahora Twitch está muy, muy atento a estas cosas. ¿Qué tal estáis, gente? Bienvenidos, bienvenidas a la sesión número 14 de Star Wars, la senda del Jedi. La sesión 14 ya. Y todavía yo creo que no vamos ni por la mitad de la aventura. Madre mía. Estamos rondando la mitad ya, más o menos. Pero yo estoy encantadísimo, porque es que se están tocando todos los palos que molan de Star Wars. Así que voy a empezar a presentar a mis jugadores. Como podéis ver, hay tres nombres que están ahí puestos, que no vamos a ver sus caras todavía. La gente que haya rondado por Twitter podrá imaginarse quiénes son, pero vamos a dejarlos así porque mola un poquito esto de dejar el. Uy, ¿qué pasará? Y voy a empezar a presentar, y voy a empezar por arriba a la izquierda, y tengo por ahí a Dante. ¿Qué tal estás, tío? Bien, muy bien. Para que la gente no hable de censura y tal, hemos estado hablando de un especial de Quai, plantando nabos. Y de ahí ha derivado otra cosa y bueno, por eso nuestras risas. Pero todo es por la mente sucia y perversa de Master Picias. Porque Kendall o sea, Luis y yo somos almas puras, que lo Totalmente. decimos de forma inocente. Pero claro, Totalmente. Ya no sé. nosotros mal pensados cuando. Sí, sé quién decís, pero no ha venido. Al lado suya tenemos al señor Luis. ¿Qué tal estás, tío? Pues bien, con muchas ganas de jugar, todavía colocándome las mierdas estas de la túnica, porque ya hemos dicho que tener túnicas no está muy bien pensado, así que la gente que lleva túnicas, cultistas y Lord Sith, muy mal. Pero todo muy bien para empezar, ya. Pues bueno, y abajo tenemos tres invitados, tres invitadas que ya iremos desvelando, porque hoy nos vamos de viaje, hoy nos vamos a Dathomir. Y como yo reniego de hacer resúmenes, pues vamos a empezar. Que se vean los episodios. Haberse visto la serie. Dante, ya no hay nabos. Concéntrate.
Si está muy alto, muy bajo, me lo comentáis, gente del chat, y lo voy apañando. La última vez que vimos a los protagonistas de hoy, que vimos a Kendall y a Quai, los dejamos a bordo de la nave de Kendall. Había metido una serie de coordenadas en ella. Tenía intención de dirigirse a un planeta. Un planeta el cual el Consejo Oscuro también había puesto en él su interés. Kendall va allí cumpliendo órdenes del Consejo Oscuro, pero también va allí movido por un interés personal. Lo que está haciendo Salinkal en Alderaan, por el momento parece efectivo. Por el momento parece que funciona. Pero el Consejo Oscuro tiene sus reticencias. Y quiere encontrar otras vías de investigación. Por si acaso algo sale mal. Y cubrirse las espaldas. Y dejamos a Kendall y a Quai a bordo de esa nave. En los hangares del palacio de la casa noble Tul. Y la noche transcurrirá en Alderaan. Veremos cómo en algún momento esa nave encenderá los motores y se marchará. En el mismo momento que el mariscal Herkum hace un llamamiento en todo el planeta y declara la guerra civil. Y van a pasar unas horas. Unas largas horas. Vamos a ver esa nave, que ahora me describirá Kendall cómo es, cómo surca el hiperespacio. Y cómo se adentra en la oscuridad más absoluta. Y pone unas coordenadas. Se dirige a un sistema, al sistema Dathomir. Un sistema iluminado por una única estrella. Una estrella grande, muy, muy anciana. Una estrella que amenaza con apagarse y emite un color rojo oscuro. Un color rojo oscuro bastante poco acogedor. Vamos a ver cómo esa nave sale del hiperespacio. ¿Y cómo es esa nave, Kendall? Es una nave no muy grande. Tiene suficiente espacio para acoger a dos tripulantes. Habitaciones pequeñas, pero suficientemente cómodas. Es una nave negra, oscura, pero impone a la vista. Tiene unas líneas muy rectas, un poco que difieren de el aerodinamismo de otras naves, tal vez, pero eso hace que se le note diferente, que haga que la gente que la vea se sienta incómoda cuando atraca en los puertos. Y es rápida, muy rápida. Pues vemos cómo esa nave oscura sale del hiperespacio. ¿Quién va a los mandos? En este momento, como nos estamos aproximando ya a nuestro destino, estoy yo sentado, si bien está el piloto automático puesto y no tengo mucho de qué preocuparme.
¿Y Kuei, dónde se encuentra? Kuei está en su habitación, sentado en posición de loto sobre la cama. Está visualizando su interior y visualiza una delgada línea. Intenta mantener el equilibrio, pero se tambalea. Quizá este viaje termine por hacerle caer. Pero lo haces por algo o por alguien. Quizá sea eso lo que haga que todavía te mantengas ahí, al filo de la navaja. ¿O no? En realidad, en el fondo, ¿por qué lo hace Kuei? ¿Lo hace por sí mismo? ¿O no? Mientras que Kuei camina por esa línea, va recordando cuando conoció a Alia, su primer beso con ella, el nacimiento de Sibyl, sus primeros pasos. Por un momento se trastabillea con el recuerdo de la muerte de Alia. Vuelve a recuperar el equilibrio cuando escucha la voz de Herd hablando sobre la alquimia Sith. Sibyl necesita a Alia. Si sigue con Kuei, le espera un destino oscuro y triste. Lo haces por ella. Lo haces por la pequeña Sibyl. Quizás sea eso lo que te dé fuerzas. ¿Notas el movimiento brusco de la nave cuando sale del hiperespacio? ¿Qué haces? Me pongo de pie. Me ajusto los guantes, echando una mirada a la alianza de cerámica en mi dedo. Me aferro a ella con fuerza. Giro, me miro en el espejo. Y esos ojos amarillos. Ya estoy acostumbrado a ver el izquierdo. Hace muchos años que lo veo de ese color, pero no el derecho. Me asomo y veo a Kendall dirigiendo la nave. Me aproximo hacia él en silencio. ¿Has descansado? Deberías. No sabemos lo que nos espera ahora. Me da igual. Cuanto antes acabe esto, antes podré volver. Esperemos volver juntos. Por cierto, creo que no estás armado. Oh, sí que lo estoy. Y señaló el blaster de la cintura. Donde vamos, eso no te va a servir de nada. Bueno, siempre puedo recurrir a la fuerza. Bueno, si vamos juntos no nos pasará nada. Sí. Mientras que estemos juntos. Lo digo, pero sin un sentimiento en la voz. Mi vista está mirando las estrellas. La nave se acerca lentamente a ese planeta. Vamos a ver cómo, poco a poco, van apareciendo los diferentes cuerpos celestes que conforman este sistema pequeño.
evitamos la primera de las lunas. Evitamos la segunda. Todas ellas iluminadas de ese tono rojizo, oscuro. La tercera y la cuarta. Este planeta tiene cuatro lunas pequeñas. Dicen que en Dathomir solo hay niebla y brujas. O eso es lo que cuentan las leyendas. Y vamos a ver cómo la nave se acerca a ese planeta rojo. No es especialmente grande. Y vamos a verlo desde un plano bajo, en tierra. Vamos a ver unas colinas, unas montañas de arena roja. Vamos a ver cómo por ellas, por la ladera, discurre un río. Un río lento, parece que le cuesta verter todas sus aguas. Aguas frías, gélidas. Y en cierto punto, la nave va a aterrizar. Aterriza. A los pies de esa colina. Aterriza a los pies de esa colina, cerca de ese río. Alrededor, niebla, rojiza. Alrededor, árboles, que no sabríamos decir exactamente a qué especie pertenecen. Están retorcidos. Sus hojas son de un tono oscuro. Sus ramas se enredan y parece que luchan entre ellas. Se mueven lentamente cuando la nave agita el aire a su alrededor al posarse. ¿Qué esperas encontrar aquí, Kendall? Según el Consejo Oscuro, aquí podremos ver una forma alternativa de asegurarnos la victoria. Si es verdad que conozco la alquimia y conozco lo que aquí se lleva a cabo, si es verdad que es una religión diferente, es una forma diferente de utilizar la fuerza para nosotros, pero también es verdad que es donde la alquimia es más poderosa y donde es capaz de retorcer los límites de la fuerza para conseguir aquello que quiero y bueno, que Quai también quiere. ¿Habías oído hablar alguna vez de Dathomir, Quai? Todos los cazadores Sith hemos oído hablar alguna vez de Dathomir. Son páginas arcaicas. Pero verlo es cosa distinta. El olor, esa bofetada cuando el aire te impacta, cargado de... No sabía describirlo. Eso que hueles es el hedor a muerte. Y es que vamos a ver cómo la rampa desciende, la rampa de embarque. Y os vemos ahí encima. Y ahora desde ahí, con la rampa abierta, podéis fijaros bien esos árboles que rodean la nave. Se encuentran retorcidos, sí, de forma antinatural. Y ahora entendéis por qué. De todos ellos cuelgan canastos, cuelgan cestos de mimbre, de madera. No sabréis decir bien
y en el interior se distinguen siluetas. Siluetas humanas o humanoides. Parece que aquí a sus muertos los cuelgan de los árboles. Y lo que huele es el olor a carne podrida. Hay multitud de ellos y en diferentes estados de descomposición. Y parece que todos os miran con una socarrona sonrisa en la cara. ¿Qué hacéis? Yo me adelanto. Bajo con paso firme. Porque sé que quien quiera que habite aquí, si bien sé que son las brujas, pero nunca las he visto, serán ellas las que nos encuentren y no nosotros las que les encontremos a ellas. Así que es cuestión de esperar. Sigo a Kendall y el olor me pega de lleno en la cara. ¿No estás acostumbrado a este olor con la cantidad de sangre que has vertido con tus manos? ¡Cállate! Es la sangre de la muerte. Respira profundamente, que te llene los pulmones. ¡Te he dicho que te calles! Avancemos. No deben estar muy lejos. Hacedme los dos una tirada de saber, a ver cuánta información os puedo dar de Dathomir. La primera tirada de Kendall. ¿Es su primera tirada? Wow. Es su primera tirada. En la sesión 14, tócate los pies. 5, 4. Pues tenéis bastante información. Puede que Kendall tenga información que le haya pasado el Consejo Oscuro, porque Dathomir estaba dentro de los planes del Consejo Oscuro en un origen. Una de sus lunas es rica en algún tipo de metal, pero después de estudiar concienzudamente la ubicación de este sistema tan alejado de absolutamente todo, el Consejo desechó la idea de establecer una ruta comercial para explotar los metales de esa luna. Por lo demás, Dathomir es una tierra primitiva, es una tierra que no interesa ni a la República ni al Imperio Sith. Y por eso se encuentra tan apartada de todo, tanto que hay muy pocos grupos humanos aquí establecidos y todos viven en una especie de edad de piedra, casi podríamos decirlo así. Dathomir es la tierra de origen de una criatura fascinante, la tierra de origen de los Rancor, esas criaturas de 10 metros, ágiles y fuertes. Dathomir es la tierra de cultos extraños. No podemos llegar a considerarlos Sith, pero se encuentran muy próximos a lo que en la academia los sabios denominarían el lado oscuro. Quizá aquí se encuentre parte de la raíz de esa perspectiva de la fuerza, o quizá simplemente sea un grupo que comparte ciertos principios con los Sith. También sabes que aquí los grupos humanos, aparte de ser reducidos, se encuentran gobernados por una casta religiosa. Esa especie de sacerdotisas, de chamanas,
controlan los grupos humanos que aquí residen. Y que a los varones se los tiene recluidos en sitios muy concretos del planeta, solamente usándolos para procrear y para sus rituales. En lo alto de esa colina, según vais avanzando, lo vais notando, lo vais sintiendo más y más. Sea lo que sea que habéis venido a buscar, se encuentra allí, en lo alto de esa colina. Es como un latido. Es como un latido que rebota en el interior de vuestras cabezas, que palpita en vuestros oídos. Aquí la fuerza es intensa. ¿Qué hacéis? ¿Lo sientes, Kuai? ¿El qué? Mira allí, allá arriba, en lo alto de esa colina, y concéntrate. ¿Quieres que me ponga a meditar aquí? No. Pero intenta entrar en sintonía con el planeta, con la fuerza que yace en él, y algo te llamará. Kuai lleva mucho tiempo sin utilizar la fuerza, está volviendo a habituarse a ella, pero sí que recuerda aquello que hacía Urika cuando llegaba a un planeta. Se va a arrodillar, va a coger restos de tierra del planeta. Siento un latido que viene de esa montaña. La tierra rojiza se te escurre entre los dedos. Está caliente, inusualmente caliente. Hazme una tirada de voluntad, Kuai. Cinco. La tierra está inusualmente caliente, como digo, y el latido proviene de lo alto de la montaña. Te concentras, pones todos tus sentidos en intentar sentir qué sucede bajo tus pies, qué sucede en la tierra. Escuchamos un siseo muy lejano, Kuai, lo puedes sentir, lo puedes escuchar. Ese río que habéis sobrevolado desemboca en unas cataratas. Lo puedes sentir ahora. También escuchas voces. Escuchas voces distantes, muy, muy distantes. No están lejos. Hay gente aquí. Me sacudo la tierra de las manos. No estamos solos. No hace falta ser mi observador para saberlo. ¿Y este ritual tuyo que has hecho? ¿Qué pasa? ¿Has perdido la conexión con la fuerza? ¿Así es como pretendes recuperar a lo que perdiste? Creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Kendall, estoy teniendo mucha paciencia. Perdóname.
Te dije que te ayudaría, pero ahórrate esos comentarios. Pero no me estás ayudando. Llevo 9 años cerrado a la fuerza. Pues creo que es el momento de volver a abrazarla. Poco a poco. No soy de los que se lanzan en la primera cita. He caído. Veremos si te sirve. En lo alto de la colina se pueden atisbar finas hileras de humo, como si en algún lugar hubiese algún tipo de hoguera encendida. Alrededor vuestra estos árboles, con estas cestas, con estos cuerpos que se mecen con el aire lentamente. Y de lo alto de la colina vemos cómo empieza a descender una persona. Vemos cómo empieza a descender una silueta que camina hacia vosotros despacio. ¿Cómo es esta silueta? Esta silueta es una silueta delgada, pero muy estilizada, alta. Su piel, si se atisba desde lejos, muy pálida, con unas extrañas rayas por todo el rostro. Pero va casi totalmente cubierta. Se puede ver muy poca parte de su rostro. Y si se llegan a atisbar sus manos desde la lejanía, se verán que están en su mayoría vendadas. Ahí está aquello que sentiste. ¿Nos acercamos, Kwai? Yo te sigo. ¡Hermana! Bienvenidos a Dathomir. Os estaba esperando. Te seguimos. De acuerdo. Voy a llevaros con la madre. ¿Veis cómo? Se gira y comienza a caminar. Mientras va caminando, os aviso de que la madre es algo extraña para aquellos alejados a Dathomir. La madre tiene 2 nombres, algo que los extraños no soléis entender. ¿Y cómo nos debemos dirigir a la madre? Primero con respeto, y ya ella elegirá cuál de sus nombres revelaros a cada uno. Ella tomará la decisión. Pero tenéis que estar preparados. Hay que hacer sacrificios si se quiere obtener algo de ella. Yo misma he hecho muchos. Y podéis ver cómo levanta una de las manos y tiene cortado uno de sus dedos. Pero no es un corte limpio, más bien parece un mordisco o similar. ¿Te molesta, Lola? No me simpatiza mucho. ¿Por qué? ¿Es totalmente natural? Sí. ¿Por qué? Pero no me llevo a un muerto a mi cama, por más natural que sea. Porque enterrarlo es solo ralentizar el proceso natural de que los hongos acaben con él. Es una tontería, al final va a acabar pasando lo mismo. Prefiero quemarlos, así por lo menos no huele. ¿Y por qué los quemas? Estás privando de alimento a otras especies que se alimentan de la carroña. Mira, hermana, no he venido aquí a filosofar sobre carroña y vida. Si no has venido a entender nuestras costumbres, ¿a qué vienes entonces? Miro de reojo a Kendall. Echo una mirada fulminante a Kwai. Me acompaña. Perdonaré. Lleva mucho tiempo alejado de la fuerza y está desubicado. Entiendo.
La fuerza es como vosotros, los extranjeros, llamáis a los dioses gemelos, ¿no es cierto? Sí, bueno, no estamos... No dominamos mucho vuestras costumbres, y sí es verdad que la fuerza recibe muchos nombres a lo largo del universo. Entiendo. Supongo que la madre podrá poneros al día. Ella en su sabiduría comprenderá las distinciones que hay entre nuestras creencias. ¿Veis cómo se para delante de lo que parece una pequeña oquedad, una pequeña cueva rodeada de huesos? Los huesos, hay algunos que están totalmente pelados, otros carcomidos, pero no del todo, tal vez se ve algún músculo, y hay algunos que están en plena descomposición. Voy a tirar un poco de la túnica a Kendall. ¿A esto me has traído? ¿A hablar con momias? Te dije que estuvieras preparado para cualquier cosa. Y como has visto, se requieren sacrificios. Creía que... Estoy dispuesto a sacrificar algo por ti, para que consigas aquello que quieres. La madre os pedirá un sacrificio, probablemente. Pero yo ofreceré el primero. Una vez lo ofrezca, deberéis pasar. Yo iré detrás. ¿Estáis preparados? Mira, Kuai. Entonces, oh madre, acepta este sacrificio. El sacrificio ha sido hecho. Respetadlo. Pasa. Y os señalo el agujero mientras voy rápidamente a vendarme la herida. Se arranca un dedo delante vuestra de un mordisco. Te dije que era un buen consejo absorber en tus pulmones el hedor a muerte. ¿Quieres decir que voy a tener que perder un dedo? Ya he perdido una pierna. Bueno, puedes perder la otra y así te equilibras. Me adelanto, esta vez soy yo el que da el paso al frente y adelanto a Kendall. Pasas al interior de la cueva. Está oscuro. El ambiente es frío. Muy frío. Contrasta con la temperatura del exterior bastante. Escuchamos los pasos como rebotan por las paredes. La roca exuda agua, pero no parece agua. Tiene unos tonos terrosos, rojizos, posiblemente producidos por la arena del lugar. Y parece que las paredes rezuman sangre. Os vemos pasar a Kuai y a Kendall. En detrás vemos a esta mujer que se va vendando el dedo para evitar perder mucha sangre. ¿Hacia dónde los diriges? Los estoy dirigiendo a través de esta oquedad hacia el interior. Se puede atisbar que cada vez en estas paredes, parecen que resuman sangre, hay más y más huesos clavados, como si alguien los hubiese clavado con un martillo. Y hay un momento en
que esos huesos grabados en la misma pared se alinean. Se alinean en un centro que está completamente limpio. Es el único lugar completamente libre de esa especie de sangre que refuma del lugar. Ahí es donde la madre va a reunirse con vosotros. ¿Qué debemos hacer? Haced una reverencia de respeto lo primero. Y no miréis al lugar hasta que ella aparezca. Yo me arrodillo directamente. Puso la rodilla derecha en el suelo y agacho la cabeza, mirándome la punta de la bota izquierda. Yo hago lo mismo, imitando a Kendall. Porque si él lo ha hecho, será mejor imitarle. Os postráis. Delante, esas paredes vacías en este punto. Pero todo el recorrido que habéis hecho estaban decoradas con esos restos, con esos huesos. Y podemos ver como muchas de esas calaveras, como muchos de esos cráneos, parece que están disfrutando con el espectáculo. ¿Cómo aparecerá la madre Tse-Tse? La madre se va a tomar su tiempo. Al principio va a ser silencio de ellos estando arrodillados. Pero poco a poco, el polvo resultante de todos esos cráneos y huesos que se ha ido formando se va a ir lentamente remolinando en ese lugar pulcro, hasta que poco a poco se va a ir dibujando una figura. Vemos cómo se remolina el polvo. Vemos como si de una neblina se tratase, se empieza a formar allí, en el centro de la cueva. Y vemos como poco a poco esa neblina va tomando consistencia, va tomando la forma, va tomando una forma humana. ¿O no? Mejor que nos lo digan nuestros invitados. ¿Qué forma toma esa neblina? En efecto, es una neblina que se forma delimitando unos contornos antropomórficos, un poco encorvada hacia adelante, con la cara oculta. Una vez se define claramente, da un paso hacia adelante y toca la cabeza de nuestros invitados. Esa figura camina desgarbada, pavoneándose como si fuese dueña y señora del lugar. ¿Qué hacéis? Sin levantar la mirada del suelo. Oh madre, venimos aquí, al lugar que riges, en busca de conocimiento, de sabiduría. No es el lugar que rijo. Los que rigen aquí son los dioses gemelos, nuestros maestros. Nosotras solo somos un mero transmisor de sus enseñanzas. Entiendo que habéis venido aquí buscando aprenderlas, ¿cierto? Así es. Y giro un poco la cara mirando a Quai, esperando su respuesta.
Miro a Kendall. Así es. Kendall, delante tuya hay una mujer. Parece humana. Tiene el rostro tatuado, aunque porta una especie de capucha. ¿Rondará los 50 años? Es difícil calcularlo. Quay, delante tuya hay una joven. Lleva una especie de capucha. ¿Rondará los 20 años? Es difícil calcularlo. Madre, la hermana ha dicho que tienes dos nombres. No querría faltarle el respeto. ¿Cómo debo dirigirme a usted? A mí debes dirigirte como la maestra Narjut. Así haré, Narjut. ¿Yo también tengo que llamarla maestra Narjut? ¿O se me revelará otro nombre? Me temo que no. Tú deberás dirigirte a mí como la maestra Mindrash. Maestra Narjut, venimos aquí en busca de aquello que vosotros controláis. Nosotros lo llamamos fuerza, pero creo que vosotros le dais otro nombre y la utilizáis de maneras asombrosas. Los extranjeros tendéis a disociar la esencia de nuestro ser de lo que realmente somos. Tendéis a pensar que existe esa fuerza, eso que podéis controlar y domar a voluntad. Pero estáis terriblemente equivocados. Forma parte de nosotros, del ciclo que nos envuelve. Para entender nuestras prácticas, deberéis comportaros como nosotros, pensar como nosotros y sentir como nosotros. Cuando lo consigáis, accederéis a todo cuanto nosotras conocemos. Pero debéis estar dispuestos a pagar el precio para ello. Estoy dispuesto a sacrificar lo necesario para obtener ese conocimiento. Lo comprobaremos. Narjut, ¿qué ves delante tuya? ¿Estos tipos que están aquí postrados? ¿Qué idea te dan? Me parecen unas criaturas insignificantes que intentan acercarse un poquito más a la grandeza de nuestras divinidades. Son unos ignorantes. No han venido a aprender. Han venido a utilizarnos. Pero deberán adaptarse. Porque nosotras no somos compasivas. Aunque sí tenemos algo de misericordia. La vida es un ciclo. Cazador y presa son uno.
Es la primera enseñanza que deberán aprender. Y lo harán. Mindres, delante tuya hay dos tipos. Con ropajes oscuros, postrados. ¿Qué idea tienes de ellos? La primera idea que me surge es algo de condescendencia. Son unos ignorantes, al fin y al cabo. Son unos recién nacidos que han puesto un pie en un planeta que no comprenden. Y aunque no somos compasivas, me inspiran cierta pena. Encienden algo de piedad dentro de mí. Deben estar un tanto desesperados si han aceptado pagar un precio que todavía no han escuchado. Un tanto desesperados. ¿Y tú, Tsetse? Delante tuya y dándote la espalda, hay dos tipos, arrodillados delante de la madre. ¿Qué opinión te merecen? Uno de ellos, aquel que su compañero ha nombrado con el nombre de Kendall, me parece que tiene potencial, que quiere aprender, que ha venido aquí interesado por nuestra cultura o por lo menos nos muestra respeto. El otro, aquel al que su compañero ha llamado como Kuai, me parece que no va a aguantar, que no va a estar dispuesto al sacrificio y que probablemente se vaya. No nos respetan, piensa que somos inferiores y no se da cuenta de nuestra grandeza. Estáis allá arrodillados. Os ha exigido un sacrificio, pero todavía no ha dicho el qué. ¿Kendall estará dispuesto a hacerlo? Kendall ya ha sacrificado mucho para estar aquí. Y si la madre dice que la vida es un ciclo, intuyo que ese sacrificio vendrá correspondido y que es el destino que le depara a Kendall. Y realmente esa elección ya está tomada, solo que Kendall tal vez aún no la conozca. ¿Y tú, Kuai? Para empezar, esa especie de novicia, esa especie de sierva, la ha llamado madre, pero incluso parece mayor que ella. Esta tal Mindrash parece más joven que esa novicia que te ha traído hasta aquí y te ha exigido un sacrificio. ¿Lo harás? He sacrificado muchas cosas en mi vida. Si tengo que sacrificarme, yo mismo lo haré. ¿Y qué es lo que buscáis, Kendall, Kuai? ¿Qué es lo que queréis? Kendall busca, antes de llegar aquí, buscaba la forma de alcanzar los límites de la fuerza y superarlos. Digamos que dominarlos y hacer que se dobleguen a sus deseos. Y sus deseos en estos momentos es recuperar aquello que perdió. Pero ahora duda. Simplemente la presencia de la madre y las pocas palabras que ha dicho. Tal vez la fuerza no tenga límites.
y aquello que quiero conseguir forma parte de la misma fuerza. Kendall está dispuesto a llegar al final con lo que ello conlleve para descubrir lo que hay en él, lo que hay en todos nosotros. Levántate, Kendall. Sí. Según te levantas, doy unos pasos hacia ti. Me pongo muy cerca. Respiras ese hedor a muerte. Has dicho que aceptarías el sacrificio. Así es. Entonces lo tomaré. Se inclina hacia ti, sujetándote el mentón. Te besa. Introduce su lengua en tu boca y tira de tu lengua hacia la suya. Y en ese beso lascivo y turbio, cuando tu lengua está en su boca, de repente te muerde y se separa de ti. Con la punta de tu lengua entre los dientes. Es como la mastica. Y se la traga, dejando la boca impregnada de rojo sangre. Respiro profundamente y aguantando el dolor, miro a Narjut fijamente. Acepto tu sacrificio y ahora tú también formas parte de mí. Has venido aquí buscando algo, Quai. ¿Qué es? La manera de traer de vuelta a Alia. Pero esto... Hay muerte, aquí no hay vida. Solamente hay muerte. No vuelven como los Sith. No se mueven como ellos. Pero si algo me ha enseñado mi maestra, es que tienes que conocer a tu enemigo y anticiparte a él. Me llevo la mano lentamente, esperando que nadie se dé cuenta al blaster, casi rozándolo con la yema de los dedos. Hazme una tirada de percepción, Quai. Mientras ha besado a Kendall y ahora se acerca a ti, Quai. Te llevas la mano a la funda del blaster. La funda del blaster está vacía.
y Mindres juguetea con ella en sus manos. Mindras mira directamente a Quai con una sonrisa juguetona y le pregunta: ¿por qué? ¿Por qué tanto miedo? ¿Miedo? No es miedo lo que siento. Entonces, ¿qué es lo que te ha traído aquí? Miro de reojo a Kendall. Respuestas. ¿Se puede devolver la vida a los muertos? Doy un paso hacia Quai, sonriendo aún más, de forma que resulta incómoda. Y la cercanía, la distancia a la que me coloco de él, resulta incómoda también. Y respondo: eso está solo en manos de los dioses gemelos. La vida y la muerte son complicadas, pero son dos caras de la misma moneda. La una no puede existir sin la otra. Y si uno quiere acercarse a una, debe pagar con la contraparte. ¿Crees que hay vida en esta tierra que pisas? No. Y sin embargo, te equivocas. Mindras rápidamente pone la mano en su antebrazo y lo levanta a la altura de sus ojos, mientras con la otra mano saca una afilada daga de hueso y dice: tú estás lleno de vida. La sangre que fluye por ti es la sangre de un ser vivo. Deberás ofrecer algo, deberás compartirla. Atrévete a regar este suelo con ella. Ofrécela. Tomo la daga de hueso. La observo. Mi vista pasa por la punta hasta la empuñadura. Y miro de reojo el anillo de cerámica. Si entrego mi vida aquí, ¿me traeréis de vuelta a la persona que quiero? Solo tú puedes llamarla. Me coloco la punta en el pecho. Creo que papá no va a volver. Y me apuñalo en el pecho. La sangre empieza a manar a borbotones en el suelo. Y se empieza a regar todo ello. Caes de rodillas a los pies de Mindrash. Kendall, lo estás viendo al lado tuya. La boca te sabe a sangre, te sabe a hierro. ¿Haces algo? Mi
miro a Narjut. Sí. Y con lo poco que se me puede entender, imagino. Tenéis el poder de cambiar el ciclo, tal vez. No siento simpatía por él, pero ¿qué sentido tiene si se sacrifica y no descubre aquello por lo que se sacrificó? ¿Podrías, tal vez, hacer que vuelva? No hace falta que sea el mismo. Que vuelva y vea el resultado de su sacrificio. No tengo poder para detener el ciclo, pero sí puedo acompañarle. Y me arrodillo al lado de Kuai y, sacando esa daga ceremonial, introduzco mis dedos en la herida, palpando el interior. No te resistas, Kuai. ¡Me quema! Hazlo por Sibyl, has dicho. Extiendo la mano con furia y retuerzo el cuello de Kendall. ¡No vuelvas a pronunciar su nombre! Le cojo la muñeca. Claramente, él cree que está haciendo fuerza, pero está perdiendo la vida por segundos. Apenas se le entiende cuando habla. Apenas se le entiende. Está perdiendo mucha sangre. Narjut, has dicho que somos todos uno, la fuerza, el ciclo, que me gustaría acompañarte. Te miro a los ojos y miro la daga. Pues ya conoces el camino. Allí nos veremos. Pero aún tienes que darme algo por mi primer sacrificio. Te estoy invitando a que vengas conmigo. ¿Te parece poca recompensa? Es un viaje que solo puede ser muy frío y muy, muy duro. Hazlo conmigo y te enseñaré cosas que otros jamás fueron capaces de ver. Poso mi mano sobre la mano de Narjut para acompañar todos los movimientos que haga. Y lo hago como una muestra, tal vez, de sumisión para aceptar esta invitación. Al fin y al cabo,
entiende que esto es una posible lección para jugar con la muerte. Antes hay que entenderla, hay que vivir la muerte. Y Quai se ha ofrecido a hacerlo. No hay que pasar esta oportunidad. Mientras se arrodilla delante de Quai, le mira directamente a los ojos, esos ojos amarillos, uno de ellos al menos, le pone una mano en el hombro y le dice: eso que sientes, ese dolor, aférrate a él. ¿A dónde vamos? Es un mundo... no es para los vivos. No podías entrar. Sin embargo, ahora estás un poco más cerca. ¿Me acompañarás? Así, balbuceando, le escupo la sangre. Pongo la mano en el charco de sangre que se ha formado en el suelo. Pongo una mano, pongo la otra. Y mi cara se cubre de la sangre de Quai. A juego con el color rojo de esta tierra. Y a continuación le hago lo mismo a él. Mientras le digo... no temas. Todas tus decisiones te han traído aquí. Como el río que fluye por la cascada, tu camino ya está delante de ti. Aférrate al dolor, te ha dicho, porque es la única muestra de que sigues vivo, porque el no sentir dolor es de los muertos. Aférrate al dolor y quizá esa puerta no se cierre para ti y puedas volver del otro lado. Aférrate al dolor. Guay. Esa idea está en tu cabeza mientras esa joven se inclina delante tuya. Le has escupido. Ella se ha impregnado la cara de sangre. Por un momento... es esa joven. Por un momento, es una mujer distinta. Y vuelve a ser esa joven. Y poco a poco, todo se va apagando. Mientras ella pone sus manos sobre tu cara y tiñe tu rostro de rojo. Kendall, tienes la daga de hueso en la mano. Miras a Naryut. ¿Qué haces? Cojo su otra mano para que agarremos los dos la daga. Y me la voy acercando al cuello. Y con una mirada de aprobación, busco los ojos de Naryut para ver si aprueba esto, para ver si quiere que continúe. La cara es completamente inexpresiva. Está esperando a ver qué decisión tomas, a ver qué sentimiento predomina en ti.
a ver hasta qué punto realmente estás dispuesto a llevar a cabo tu sacrificio. Y en un ágil movimiento de muñeca, me corto la yugular. Inmediatamente, según haces eso, empiezas a gorgojear. Pongo la mano en tu herida y meto el dedo en el corte. El calor del líquido te empapa el pecho y la túnica se va volviendo pegajosa y pesada, y notas el escozor, el dolor de los dedos, y de las uñas de esta mujer, como entran en la carne, como entran en la herida, puede que incluso desgarre porque no quepan. ¿Qué buscas, Naryut? Busco vida. La muerte. Busco cómo el cuerpo se aferra cuando sabe que el destino inevitable está por llegar. Busco esa sensación y una vez la encuentro y estoy dentro, fundo mi energía con ellos. Porque este viaje, como querían, lo vamos a hacer juntos. Tse-tse, ¿ves cómo estos dos extranjeros se desangran en la cueva? Como empiezan a desangrarse, miras a la pared vacía, ese claro en mitad de ese mar de huesos. Miras ese dibujo antiguo, antiquísimo, de los primeros moradores de Dathomir, que dibujaban la cara de la madre. Los ritos iniciáticos en la cueva siempre son iguales, y la madre tiene su voluntad. Te pregunto, Tse-tse, ¿tú has visto a la madre manifestarse, o simplemente has visto cómo estos dos extranjeros cogían esa daga de hueso del altar y se mataban allí mismo? Yo a ella no la he visto ahora. En otros momentos anteriores sí, pero ahora mismo no. Le he visto a ellos hablar con la nada y hacer esos cortes y ese daño que se han hecho hablándole totalmente al aire. Pero yo sé que la madre está ahí. Noto su presencia. Hay que preparar el ritual para cuando vuelvan del viaje. Voy a mojar mis manos en la sangre de ambos, una mano en el charco de cada uno, y voy a ir hacia la pared, hacia ese signo antiguo, y voy a comenzar a dibujar con cada mano la mitad de una cara. Una cara más anciana y otra cara más joven. Voy a ir dibujando a ambas. Y cuando termine el dibujo, voy a volverme a acercar a ellos. Y voy a volver a tocar ese par de charcos de sangre. Y haciendo gestos con mis manos, poco a poco, voy a ir moviendo ese líquido, esa sangre, hasta hacer que ambos charcos, la sangre de cada uno, se choquen y se mezclen las sangres. Y ahí me agacho y, poniendo mis manos como un cuenco, comienzo a beber. Y me quedo ahí totalmente inclinada bebiendo. Y vemos a través de los ojos de Quai
y vemos a través de los ojos de Kendall como esa neblina que se perfilaba en los límites de nuestra vista se va disipando y vamos pudiendo enfocar. Vamos pudiendo enfocar lo que sea que tengamos delante, porque ya no estamos en la cueva. ¿Dónde se encuentra Kwai? ¿Kwai? Es un lugar muy familiar. El barro. La lluvia. El templo. Yo soy yo, pero... la pierna izquierda está ahí. La derecha también. Me miro las manos. Y no tienen todavía los cortes. No tienen todavía las cicatrices de la guerra. Son manos de niño. Miro un charco. Veo el ojo izquierdo amarillo y el derecho azul. Veo el cuerpo de mi maestra que habla, pero no distingo lo que dice. Está a tus pies, como hace años. Es recurrente. Está tumbada a tus pies y mueve la boca. La acabas de matar. Lo sabes. La acabas de matar. Pero ahora eso no importa. No importa las represalias que pueda tener la orden contigo. Ahora solo importa esa sensación de haber asesinado a tu maestra. Ese trauma que tiene Kwai. Y notas unas manos que se apoyan en tus hombros desde detrás. Unos dedos largos. ¿Qué le dice la persona que está detrás? Bienvenido. Kwai. Me giro. Tú. Hay una mujer de unos 50 años. ¿Quién eres tú? Yo soy Narjut. Aunque ya me has conocido antes. ¿Eres amiga de mi maestra? No. No soy amiga de tu maestra. Sin embargo, ella y yo compartimos algo. ¿El qué? Las enseñanzas que te vamos a dar. Acompáñame. Te tiendo una mano. La mano de Kwai se extiende y se ve una mano adulta. Sí. Guíame. Cuando tomas la mano, notas un tacto pétreo y sientes que no es una mano normal. Casi se torna en una garra. Pero parece... es una señora de 50 años lo que tienes al lado. Y echamos a andar hacia adelante. Delante vuestra, ese templo que todavía se mantiene en la memoria de Kwai. Esas ruinas antiguas, abandonadas hace cientos y cientos de años. Esas ruinas a las que tu maestra entró buscando conocimiento y lo que acabó encontrando fue la muerte. La muerte a manos de su pupilo. Y luego volveremos a ese templo y veremos si es como lo recordabas o si es otra cosa.
Kendall, escuchamos el silbido del aire. El silbido del aire al entrar por la nariz y llenar los pulmones en cierta parte, porque buena parte de ese aire se pierde por un tajo en la garganta. Notas la angustia de intentar coger aire con todas tus fuerzas y no terminan de pasar a los pulmones. Y en un principio esa sensación es agobiante, pero poco a poco te vas dando cuenta que no te importa y que te acostumbras a ello. Escuchamos ese silbido. Cada vez que respires te acompañará ese silbido pasando por tu garganta. Estabas arrodillado y perdiendo mucha sangre en una cueva, pero ahora no estás ahí. ¿Dónde estás, Kendall? Estoy en una habitación, una sala circular, muy grande, de piedra y abovedada, pero es muchísimo más grande de lo que podía recordar. Y hay algo que cae. Parece ser nieve. Pero no puede caer nieve en un lugar así. Y según veo estos copos, veo que son grises. Es ceniza. Y acompañando la mirada de cómo caen levemente, veo que se posan en una cantidad ingente de cadáveres que me rodean. Y la habitación se amplía, crece, y los cadáveres continúan, no alcanzo a ver dónde acaban. Y hay algo de lo que me doy cuenta. Esta muerte, esta ceniza que supuso el origen de todo, ha dejado muchas muertes, un camino de muerte. Si bien no ha sido por mi mano directamente, pero todo lo que he hecho, todas las decisiones que he tomado, han acabado igual. Escuchas tu propia voz de fondo, recordando las palabras que le dijiste a Herth. No necesitas ser un guerrero. Los diplomáticos podemos conseguir traer la muerte a nuestros enemigos sin la necesidad de levantar un arma. Y lo escuchas detrás tuya. Entre este mar de cadáveres, todos han muerto de una manera u otra por tu culpa. Y al darte la vuelta, entre este mar de cadáveres, avanza una mujer joven, de unos 20 años aproximadamente. ¿Quién eres tú? La mujer que se le aproxima probablemente sea lo único realmente blanco de este paisaje, en especial un par de pequeñas alas con plumas blancas que se mecen con el ligero viento que está moviendo la ceniza, y se acerca con los brazos abiertos. Y dice: Yo soy la guía. Yo soy el puente. Pues guíame allá donde me tengas que llevar.
Claro. Al fin y al cabo, solo estás tú. Los cuerpos parecen seguirte con la mirada. Miradas inquisitivas, acusadoras, mientras avanzas, tratando de no pisarlos, pero es prácticamente imposible. Ella camina a tu lado. Es como si levitase. Apenas sus pies tocan el suelo. Y os vemos caminar por esa sala inmensa. Y luego veremos a dónde os dirigís. Porque quiero saber qué sucede en el exterior de este mundo onírico. Volvemos a esa cueva. Tse-tse, esto lo has hecho muchas veces. ¿Cómo se preparan los cuerpos de los iniciados? Termino de beber esa sangre en el suelo. Me levanto y ahora que están completamente inconscientes, voy a irlos moviendo y los voy a colocar justo en la zona donde estaba, donde apareció la madre. Voy a poner a Kendra mirando hacia el interior de la cueva, y a Kuai a su lado, pero en el con su cabeza mirando hacia el exterior. Uno al revés del otro. Y cuando están ambos así, voy a coger una de esas dagas y voy a rasgarle la ropa y hacer que sus pechos estén al descubierto. Y voy a hacer un círculo con esa misma sangre, pero voy a utilizar la sangre del otro en sus corazones. Voy a hacer un círculo donde debe estar el corazón de cada uno. Kuai, caminas por ese templo, por los pasillos de ese templo que ahora nos describirá Narjut. Pero empiezas a notar algo. Empiezas a notar calor en el pecho. Y poco a poco empezamos a ver como los contornos del mundo que te rodean son más borrosos y una ligera neblina empieza a poblar el suelo de la sala. Tse-tse, no pueden permanecer mucho en el reino de los espíritus, si no los espíritus lo reclamarán. No sé, estoy preparada para traerlos de vuelta si es necesario. Kuai, cada vez la visión es menos real. Se deforma. Se alteran sus colores. Cada vez es todo más grotesco. ¿Cómo es este templo Narjut? Las paredes que recorren este templo parecen de piedra lisa, oscura. Pero a medida que Kuai avanza, las paredes se deforman y cientos, miles de rostros toman forma en ellos y susurran todo lo que has hecho y lo que vas a hacer. Lo ven todo, lo han visto todo y lo verán todo. Todavía estás de la mano, esa mano fría y pétrea de tu guía, que te dice, una voz un poco, solo un poco, más fuerte que las demás: ¿a quién quieres ver? Lía. ¿Dónde está? Lía.
Sí. Se relame. Ya sé quién dices. Para verla, te tengo que pedir algo. Algo de ella. Y algo tuyo. ¿Qué quieres? Algo intenso, algo impulsivo, algo fuerte, algo salvaje. Quiero tu recuerdo de su primer beso. Miro las paredes y siento el frío de esa mano. Yo no tendría que estar aquí. He venido buscando. Estoy haciendo esto por alguien. No lo estoy haciendo por mí. No lo recuerdo, es... ¿Por qué? No me acuerdo de su nombre. Cuando abres los ojos, ya no está la mujer. Ahora está Lía. Lía. Cariño, eres tú. Le toco la mejilla. Un tacto frío, mortal. Te mira y te sonríe. La mirada lastimera de quien ha vivido cosas impensables para la gente del otro mundo. Te mira y te acaricia, sin decir palabra. Cariño, tienes que venir conmigo. Ven conmigo. Ven. Sibyl te está esperando. Yo me quedaré aquí, ¿vale? La salida está cerca, ¿vale? Tienes que ir. Yo no puedo criarla yo. Se inclina hacia adelante y te da un beso muy suave en la frente. Muy, muy suave. Casi etéreo. Las voces de las paredes van increchando. Cada vez más gemidos, más ruido, más voces. Y ella se separa de ti, da un paso hacia atrás. No. ¿Dónde vas? Te sonríe por última vez. No. En esa sonrisa se ven dos colmillos. Y la neblina cada vez nos cubre más mientras retrocede. Y también, antes de perderla de vista del todo, es una extraña combinación entre la mujer que recuerdas y un demonio salido de tus peores pesadillas. Unas alas puntiagudas, unos colmillos enormes. Y en un segundo desaparece. Seas quien seas, los vas a pagar. Y vemos como, poco a poco, la tenue luz que pueda haber en este lugar se va apagando. Y vamos a ver a Quai solo, en un espacio totalmente negro. Las paredes del templo se van a desvanecer. Y se encuentra solo en mitad de la absoluta nada. Pero vamos a pasar con Kendall. En esa sala llena de cadáveres que en algún momento tendrá final.
después de caminar lo que parecen horas entre cadáveres, acompañando a esta mujer alada, llegamos al final de esta sala. Es tan sumamente grande que, aunque es circular, cuando miramos sus paredes parecen rectas. Y toda ella está plagada de cadáveres. Ser diplomático del Imperio Sith y haber confabulado y urdido infinidad de tramas para traer la guerra a diferentes mundos es algo que debe pesar. Arriba, muy arriba, parece como si se abriese una compuerta, una ventana, algo. Y vemos un cuerpo que cae lentamente y se golpea, haciendo un ruido seco y rompiéndose los huesos al caer. Otro más para la cuenta. Y le sigue otro y otro. Y esta sala no deja de crecer en número de cadáveres. La mujer alada camina hacia esa puerta y la abre. ¿Qué se ve al otro lado de la puerta, Mindras? Al otro lado de la puerta se ve una pequeña estancia. Todavía hay algo de ceniza en el ambiente, pero se ve una pequeña estancia sobria, sin demasiados muebles, pero destaca en una de las paredes una panoplia de armas. Armas láser, armas de varios tipos. Hay unos droides en la esquina y hay algunas sombras que están como detenidas en el tiempo. No se distingue qué es lo que son, pero parece una sala que, aunque no tenga cuerpos, también rezuma violencia y muerte. Y cuando entra, mantiene la puerta abierta con la mano y, sonriente, invita a Kendall a que entre con la palabra bienvenido. Mira a los lados, sin saber muy bien dónde estoy. No reconozco este lugar. Y entro, desconfiado ante esta mujer. Puso mis ojos en las sombras que me rodean, pero no sé quiénes son ni de dónde salen. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este sitio? Aquí es donde todo empezó. Tú eres un guerrero, pero parece que lo has olvidado. Has cambiado la espada por la pluma, la valentía por la palabra, y has olvidado cómo empezó todo. Has olvidado que tú, como todos los esqueletos que has pisado, fuiste entrenado para morir por una causa. Aunque quizás ya no te acuerdes. Quizás ya no tienes a nadie que te lo recuerde. ¿Necesitas que alguien te refresque la memoria?
pienso por un momento en la única persona con la que compartí mis mejores momentos antes de empezar en la carrera diplomática. Pienso en Satú, pero hay algo que no me gusta de este lugar. Este mundo no es real. No me va a traer nada que yo quiera. Mira a la mujer, que todavía no sé su nombre. ¿Qué me quieres ofrecer? Este mundo no es real. No. Estás jugando conmigo. ¿Pretendes traer de vuelta a alguien? ¿O simplemente quieres ver cómo mis ojos brillan con esperanza para un segundo más tarde arrebatármela? ¿Tú crees que hay esperanza en mí? ¿Qué mujer? Delante tuya está Satú. Satú. Pero no es... No es posible. Y me puso la mano sobre la túnica donde todavía debe haber restos de ceniza. Aquí. Él te mira, sonriente. Y mira alrededor, a la sala. A las sombras que están paradas en el tiempo. Una sombra en una postura, en un movimiento antianatómico, como si convulsionara. Otra sombra a pocos metros de ella, con las manos extendidas. Y poco a poco vamos a ver cómo poder reconocer perfectamente qué escena está reflejando. Podemos ver otra sombra detenida en el tiempo, o mejor dicho, un conjunto de ellas, con esa escena en la que le quitaste la vida. ¿Qué posición tienen? Encuentro a Satú. No puedo pronunciar ni siquiera las palabras. No. Por más que intento imaginar una... Para mí... Satú... forma parte de mí. No... me doy cuenta que realmente
No quiero salvar a Satuk. Satuk se sacrificó. Fue él el que se interpuso. Yo no quise matarlo. Y pienso en que posiblemente lo mismo que hice yo con Ger en aquella celda hicieron con Satuk y conmigo. Pero yo no fui el que caí en la trampa. Fue Satuk. Y él, en verdad, se sacrificó por mí. Forma parte de mí. Es parte de mi ciclo. Es como Naryut dijo. Me está acompañando en la vida. Él quiere. Quiere que alcance mi objetivo juntos. No. No quiero traerle de vuelta. Si forma parte de mí, tenemos que vivir siempre. Él sonríe mientras con su mano hace un gesto mostrando esas distintas sombras que en realidad son escenas, momentos, fotografías. Pero poco a poco se van a ir disipando. Cuando Mindras, al lado tuya, te diga algo, unas palabras, no sé exactamente qué te dirá, pero todo se va a ir fundiendo a blanco, a un blanco cegador. Mindras, ¿qué le dices? Honra la vida que otro ser te ha otorgado. Honra el sacrificio de otro ser. Como el depredador, honra a su presa. Pues cazador y presa son uno solo, ¿verdad? Ahora lo entiendo. Vemos como todo se empieza a fundir a blanco. A un blanco que casi hace daño a la vista. Y todo, las paredes, el lugar, las sombras, se desvanece. Quedando solo en mitad de la absoluta nada. Una nada luminosa, blanca, inmaculada, que contrasta con la nada negra, oscura, totalmente oscura que rodea a Kuai. ¿Pero qué sucede en el exterior de la cueva? Hay que sacarlos casi ya. Se están empezando a pudrir esas heridas. Se están descomponiendo rápidamente. Sesev va a levantar sus manos, está puesta en diagonal, de pie en estos dos cuerpos, y va a cerrar sus puños, esas manos, a las cuales le faltan dedos, y va a bajar rápidamente, dando un golpe en ese círculo de sangre que dibujó en ambos pechos, golpeando ahí. Y justo después de ese golpe va a moverse lo más rápido que pueda, sabiendo que esta parte es vital en el proceso, y va a posar sus dedos en las heridas que se hicieron, esta vez no introduciéndolos como hizo madre, sino solo posándolos, y va a esperar a que vuelva y que no haya sido demasiado tarde. Y os vemos a Kendall en esa planicie blanca, a Kuai en esa planicie negra,
Y en medio de las dos hay una pirámide. Una pirámide de cuatro caras con escalones. Es un templo gigantesco. Vemos desde un plano cercano a la cara de ambos cómo empezáis a caminar, y detrás vuestra se reflejan dos siluetas enormes, descomunales, que posiblemente no seáis conscientes de que estén detrás. Una especie de grifo blanco alado y una especie de gárgola negra de ojos rojos y de colmillos blancos. Y cada uno desde un lado se aproxima a esa pirámide que está en el medio. Guay. Esta pirámide es gigantesca y los escalones son pronunciados. Kendall, esta pirámide es negra, de un negro bruñido que casi refleja como un espejo de pirita tu cara. ¿Qué hacéis? Me acerco a los escalones de este templo y empiezo a ascender lentamente. Guay, ¿qué haces? Lo he hecho infinidad de veces en mis sueños. Agarro una antorcha. Mis pies están descalzos. Mi pie izquierdo contacta con la superficie. Siento el frío. El derecho, sin embargo, no. Esa pierna derecha nunca ha sentido nada. El izquierdo vuelve a sentir. El derecho también lo siente ahora. Ahí está. Y voy ascendiendo. Cada uno desde un lado de la pirámide. Desde el lado de Kendall se ve ese horizonte blanco. Desde el lado de Kwai se ve ese horizonte negro. Y vais subiendo hasta llegar a la cúspide, hasta llegar a lo más alto. Y allí, en lo más alto, hay un pebetero. En el centro hay un recipiente y una pequeña llama sale del interior. Kendall, ves a Kwai al otro lado. Al otro lado de esta superficie. Kwai, ves a Kendall. Y en medio de los dos el pebetero. Me acerco. Sin quitar mi mirada de Kwai. Intentando escudriñar qué ha podido ver o vivir en estos últimos instantes. Cuando Kendall se acerca, no lo toques. Si lo tocas, volverás a la base de la pirámide. ¿Qué es esta llama? No lo sé. Es un sueño. Una pesadilla que me lleva persiguiendo 9 años. No sé lo que quiere decirme, pero cada vez que extiendo mi mano para agarrar esa llama, vuelvo. Tú nunca has estado aquí. Es un ciclo que se repite. Empiezo como un hombre y asciendo hasta ser completamente un niño.
tendrás que agarrar tú la llama. No tienes que interponerte en este ciclo. Me siento en posición de loto, delante del pebetero. Y espero. Y cierro los ojos y me olvido de Kuai. Me olvido de esa gran silueta que debe estar a mis espaldas. Y me olvido de la pirámide en la que estoy. Y solo espero a que una corriente me arrastre y me lleve donde me quiera llevar. ¿Y tú, Kuai, qué haces? Es la primera vez que Kuai es consciente de que está en un sueño. O por lo menos es consciente de que está en ese sueño que le lleva persiguiendo. Y quizás tenga razón Kendall. Quizás no haya que agarrar el fuego o lo que quiera que el fuego custodie. Se va a girar y va a empezar a descender, o por lo menos lo va a intentar. Kuai, empiezas a descender los peldaños, uno a uno. Ese paisaje blanco que seguía o que atravesaba Kendall también se va a desvanecer. Ese paisaje negro que atravesabas desaparecerá. Y en la base de la pirámide lo que hay es una extensión verde. Hay un bosque frondoso, enorme. Kendall, tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en otro sitio. Está en una cueva, pero no es la cueva de la que provienes. Fuera, escuchas vida, algo que no escuchabas en Dathomir. Escuchas el aire meciendo las hojas, meciendo las ramas de un bosque inmenso, vivo. Y entre tú y el pebetero vemos la figura. Vemos la figura de Mindras. Kuai, entre tú y el nacimiento de este bosque que se pierde en la inmensidad, vemos la figura de Narjut. Habéis conseguido la bendición de la madre, pero falta algo. Narjut, Mindras, ¿qué les decís? Why? Kendall. El mundo es un ciclo. Ya lo habéis entendido. Pero igual que hay luz, hay oscuridad. Y entre medias, en una línea fina, queda el ocaso. Tenemos un hermano más. Un hermano perdido. Debéis ir a buscarlo. Nosotros no podemos.
nuestro territorio es el mundo de los muertos. Solo vosotros podéis recorrer el de los vivos. Encontradle. Y tendréis su bendición. Pongo mi mano en la frente de Kuai y le digo marcha. Hago el mismo gesto sobre la frente de Kendall. Puedes irte. ¿Cómo los despiertas, Che-Che? Estoy con mis manos posadas, cada una en esas heridas, esperando, esperando el momento justo. Y cuando lo noto, como una punzada en mi espalda, introduzco ambas manos en sus heridas, apretando, haciéndoles sentir el dolor, haciéndoles volver a sentir ese dolor que les demuestra que están vivos. El dolor es lacerante, el dolor es punzante y la figura de Nar'yod y la de Mindres se borran de delante vuestra. Es como si alguien os cogiese y os tirase hacia atrás muy rápidamente y vemos como esas paredes de la pirámide, como esa pirámide gigantesca se va haciendo más y más pequeña según nos alejamos. Vemos como ese bosque se va haciendo más y más pequeño según nos alejamos. Y caemos en una cueva. Con uno mirando hacia el interior y otro mirando hacia el exterior de la cueva. Y con Che-Che acuclillada al lado de los dos. Ya pensaba que no ibais a volver. Habéis estado cerca. Reparador, ¿verdad? Intento reincorporarme. Me trastabilleo. Me caigo de culo al suelo. ¿Qué me habéis hecho? La madre habrá hablado contigo y te habrá mostrado tu pasado y las verdades que hay en él. Y lo que es el ciclo. Eso es, nuestra, es lo que te han enseñado. Eso es lo que consiste en nuestra enseñanza. Considéralo un regalo. Yo acerco mi mano a la herida y la siento. Que no lo diga Che-Che. ¿Cómo de efectiva es la medicina en Dathomir? Esta magia rara. Sientes que la herida se ha cerrado, pero se ha cerrado mal, ha cicatrizado mal, es una mala cicatriz. Te va a dejar marca, probablemente todavía continúe sangrando levemente y soltando pus durante los próximos días. Pero lo que tienes por seguro es que aunque ya no sea mortal, esa feísima y horrenda cicatriz te acompañará el resto de tus días. En ese caso, luego apuntaremos una consecuencia moderada para los dos. Kendall, tras salir de este sueño, tan revelador, y al ver lo que es capaz de hacer la magia de estas brujas, empieza a reírse. Kuai se reincorpora. Esta vez sí consigue recuperar la compostura. Miro a Kendall. Aquí no vas a encontrar respuestas.
Y si has escuchado lo mismo que he escuchado yo, sabrás que no puedes cambiar. Esto es un ciclo. He escuchado lo mismo que tú, pero a diferencia, tengo muchas respuestas. Me decepcionas, Kendall. Voy a salir. Caminas hacia el exterior de la cueva. Kendall se queda riendo, allí sentado, delante de Tse-Tse. Tse-Tse va a inclinarse hacia Kendall y ofreciéndole la mano para ayudarle a levantarse. Tú sí que lo has entendido, ¿verdad? Cojo la mano, que imagino que es la que le falta el dedo, y le beso el pequeño muñón de la falange. Es el precio a pagar. Y quiero que tú también me muestres ese conocimiento. Será un placer mostrártelo. Y abre la boca relamiéndose, acercándose hacia la mano de Kendall. Esperando que él elija. Se la tiendo. Tras unos segundos de total silencio, ella abre su boca, enseñando sus colmillos, y se abalanza sobre uno de tus dedos. Muerde y arranca. Para Kendall, sentir éxtasis, sabe que este dolor forma parte del ciclo, forma parte del conocimiento, forma parte de saber más. Y eufórico, deja que se alimente de él. Mientras Tse-Tse está masticando esa carne, va a pronunciar una palabra. Endor. En Endor hallarás a quien queda por buscar. Y miro de reojo a Quai mientras se aleja, con una mueca. No ha aprendido nada, y esa será su sentencia de muerte. No ha aprendido nada de nada. Y como tú has dicho, eso hará que él continúe su ciclo hacia la muerte. Y escuchando las carcajadas de Kendall en el interior de la cueva, y viendo cómo Quai sale hacia el exterior, acompañado de toda esa cantidad de huesos a izquierda y derecha que pueblan las paredes, y saliendo al exterior y llenando los pulmones con ese aire que huele a carne putrefacta, ¿qué pasa por tu cabeza, Quai? He sido un necio todo este tiempo. La tristeza me hizo. He sido un egoísta. He sido mal padre, mal maestro y mal compañero. Pero ahora lo veo claro. Sé que la muerte es un ciclo, igual que lo es la vida, y que todos estamos conectados por ella. Aquí solo hay muerte. Y aunque yo haya vuelto a la vida, se me ha devuelto con un mensaje.
Todo es un ciclo. Un ciclo que se repite. Y al igual que una vez caí, hay que volver a levantarse. Y seguir el camino. Puede que sí. O puede que no. Kendall, ¿qué pasa por tu cabeza mientras abandonas la cueva? Ahora mismo, Kendall, extasiado, eufórico, creyéndose que ha accedido a un conocimiento que ningún Lord Sith tal vez haya conocido, sabe que lo que ha estado buscando tantos años siempre ha estado ahí, y que para honrar a aquel que se sacrificó por mí, para honrar esa vida, tengo que vivir siempre. Y mira Kwai, sabiendo que no estaba preparado para esto. Y hay un nombre que posiblemente, por el momento de en el que pasaba fugazmente la vida entre sus manos y suspiros, no recuerda haberlo dicho, pero ese nombre, Sibyl, se guarda en la memoria de Kendall. Nunca se sabe para qué puede servir, pero la información sirve para adquirir aquello que buscas. Y seguro que viene bien en el momento de mayor necesidad. Puede que quizá el nombre se le escape. Ahora, Kwai, hazme una tirada de voluntad, por favor. Recuerdo que en esta aventura estamos siguiendo como 3 o 4 líneas paralelamente. 7. Voy a cerrar con una última escena. Y por eso te he dicho que, bueno, quizás sí o quizás no, Kwai se redima. ¿Cómo es la granja de Jakku? Es una granja humilde, pequeña. A la derecha están los cultivos, patatas, tabaco, algún nabo puede haber. Y vemos una figura pequeñita, como con sus patitas va agarrando y tirando de las raíces, mirando al cielo. Papá va a volver, seguro. La casa también es pequeña. Papá tiene dentro sus cosas. Guarda minuciosamente las cosas de mamá, eso sí. Me dice que no juegue mucho con ellas, que se pueden romper. Pero yo soy una niña lista. Yo sé que papá, a veces lo veo triste, mirando las cosas de mamá. Siempre está triste, salvo cuando jugamos. Pero papá se ha dejado aquí algo.
se ha dejado un sello que no sé qué es. Es un sello puntiagudo, con dos alas. Dicen en el pueblo que es algo de unos Jedi, pero yo no sé lo que es. No sé por qué papá lo tiene. Seguro que cuando vuelva me lo explica. ¿Lo lleva ahora encima? Está en una silla. En Jakku. Kuei no se lo ha puesto. ¿Y ella está allí? En el exterior, en esa granja. Si no recuerdo mal, unos vecinos se quedaron al cargo. Ese sello, con esa figura, es exactamente igual que el sello que decora el costado de una nave. Que va a aterrizar muy cerca de esa granja en Jakku. Vemos como dos figuras, embozadas en túnicas blancas, salen del interior de la nave. Y caminan hacia la granja. Y con esa visión de Kuei saliendo de la cueva, si os parece correcto, cortamos aquí. Sí, fatal. Fatal lo que está pasando. Kuei, olvídate de nuestra cabañita. Mira, ya teníamos el sitio perfecto, la pirámide, mitad del lado oscuro, lado luminoso. Pues no, ala, me voy a volver al lado luminoso, no vaya a ser. En la primera cita me traes en un planeta rancio que está todo muerto. Hijo, pero... acostúmbrate, No habrás tenido una cita así en la vida. ¿Qué te voy a llevar al cine? De verdad. Pero por eso he dicho, bueno, espérate que igual no te redimes, espérate un momento, majo. ¿Qué tal, gente? Yo le advertí tanto a Rob como a Álvaro como a Vicky que esto era una fumada un poco rara. Ha sido como un viaje en setas. Sí. Uf, vaya movida. Es una movida muy guay, ¿eh? Que conste que el toque caníbal se lo ha puesto Vicky, he dicho, buah, me encanta. A mí me dijeron que tenía que ser un mal rollero y yo voy. Mi lengüita. Si al final hemos sido. Puntita. Al final hemos sido sectaria buena, sectaria mala. Tal cual. Creo que nos hemos portado muy bien, ¿eh? Sí, muy bien. Ha sido súper guay. A mí Vicky me ha hecho mucho daño en el corazón con esa visión de Alia. Voy a decir la verdad. A mí me la ha recomendado la sectaria buena, ¿eh? Me ha escrito la sectaria buena y me ha dicho, por si quieres. Y yo, Vicky ha dicho, ¿dónde? Venga, aquí voy. Somos una. Hemos venido a ser una. Línea directa. Madre mía. ¿Qué tal, gente? Entonces, bien, ¿no? Bien. Sí, muy bien, pero no me gusta no me gusta estos acontecimientos. Kuei, no me gusta. Es decir, es que no has entendido nada. A ver, joder, que si sí lo he entendido. A ver, si te dicen que dejes en paz a tu mujer y vivas por Sibyl, coño, eternamente con Sibyl, eternamente. Es que de verdad, es que no Yo puedo. Creo que, a ver, Kuei es cortito, ha entendido lo que le ha parecido entender. Madre mía, qué mal esto. Ahora con este girito, a ver qué sucede. ¡Hostias, que estoy en Dathomir! ¡Qué risas vas a salir de ahí! Ahora con este girito, a ver qué sucede. Yo no sé qué va a suceder. A mí Xavi, en la sesión anterior, dijo, yo doy informe al consejo de lo que ha pasado con Kuei. Xavi, es un cabrón. Y claro, en el informe va también la ruta de navegación de la nave de Kuei y lleva hasta Jakku. Yo no he hecho nada con Sibyl, ni con tu mujer, ni nada. Yo soy maravilloso. Yo no he hecho nada. Es que eras maravilloso hasta que te has empezado a comer la boca con esta señora. Ha sido. ¿Tú no eso no lo has visto? Que yo me estaba comiendo la boca con el aire. Yo me estaba comiendo la boca con el aire. Pues más raro es todavía, porque por lo menos si hubiera alguien vivo ahí. ¿Tú has visto esto? Queridos míos. Y ya está. ¿Vosotros habéis visto?
Habéis visto una persona, pero esa persona era, o sea, lo que yo hacía, Kuai lo veía como si fuera Mindras, y lo que yo, o sea, lo que Mindras hacía con Kuai, Kendall lo veía como si fuera yo. Es una rayada. O sea, tú has visto que me estaba comiendo, bueno, que Mindras estaba comiendo la boca con Kendall y luego iba a ti. Claro, y por eso he dicho, joder, que llevo la puta alianza de mi mujer, ¿dónde vas? Así de golpe y porrazo. Pues gente, espero que os haya gustado esta cosa tan rara, pero es que como no hay nada escrito sobre los cultos de Dathomir, digo, pues hay que darle un toque guay y lo habéis hecho genial, gente. Voy a empezar a despedir y voy a empezar por abajo a la izquierda. Rob, ¿qué tal, tío? Uf, yo he salido súper impactado de esta sesión. Y eso que no es la primera donde aparece canibalismo, o sea... Pregunte. Yo... Por los triggers. Cuando me ha dicho Vicky canibalismo, digo, venga, pa'lante, cómo mola esto. Pues, no sé, tampoco ha sido... Yo me lo esperaba incluso más gore, ¿eh? Yo digo, Álvaro se le va en la pinza y va a hacer algo súper gore consigo mismo. Pero al final no lo ha hecho, pues... Nada, Rob, tío, un gustazo tenerte por aquí. Espero que te haya molado. Muchísimo. Al lado suya, el señor Álvaro, ¿qué tal, tío? Bueno, yo encantadísimo, tenía muchas, muchas ganas de venir. Y sobre todo, he hecho algo que no es mono o adorable, lo cual, pues agradezco y estoy muy contento así de haber hecho así algo diferente. Yo dije, venga, Álvaro, vamos a quitarte esa... Esa lacra de... No, es el tipo adorable. Siempre tiene que hacer cosas adorables. Al lado suya, señora Vicky, ¿qué tal, tía? Un placer haber podido estar aquí, haber podido encarnar a Stannar Jude y haberles hecho pasar un mal rato. Nada, de verdad, un gusto poder formar parte de la familia Star Wars. Ahora sí, puedo decirlo. Y quiero comentar un último detalle, y es que todo lo que os hemos enseñado tiene tantas, tantas interpretaciones. Por eso, vosotros veréis qué hacéis. Por eso me encantan las profecías, porque se pueden leer de 20 formas distintas y todas tienen sentido. Guay las lee mal, guay las lee mal. Pero no pasa nada. Arriba, a la izquierda, tenemos por ahí al señor Guay. Dante, ¿qué tal, tío? A ver, yo he leído la profecía. A mí se me ha mostrado un campo verde. Eso quiere decir que mi negocio va a ir de puta madre. ¡Nabos! Le vas a cultivar nabos. Sí. Y ahora viene el mejor Kuai de todos, que es el Kuai bricomanía. Es el Kuai que todos queremos. Un especial. Aquí hay un meme. Un especial. Yo quiero un especial de una hora de Kuai cultivando cosas. En general, ya está. O sea, no quiero nada más. No pido nada más a esta campaña. Pues nada, tío, un gustazo tenerte por aquí. Y al lado suya, Luis, ¿qué tal, tío? Pues... Es que es un subidón porque no tenía ni idea de cómo iba a ir todo. Y digo, mierda, ya me he quedado sin lengua. Verás tú como, no, como Víctor, que le pega mucho a Víctor decir, bueno, chicos, pues Lord Kendall y Kuai ya abandonan el universo Star Wars porque han muerto. Le pega todo, le pega todísimo. Yo me lo pensaba, digo, joder, pues adiós, Kuai. Pero ha sido súper guay compartir mesa con Vicky otra vez y con vosotros, porque es que nunca había compartido mesa con vosotros, así que es muy guay. Encima habéis sido súper mal rolleros, que me gusta mucho ese rollo. Y bueno, que no sé lo que me depara. A ver, Kendall no es malo, no va a matar a Kuai, le va a llevar seguramente a algún sitio. O le tira la cuneta de camino a Endor. Pero vamos, que de Azumir sale, no te preocupes. Bien. Yo ahora estoy muy pendiente. Quiero saber qué decisión tomará Kuai respecto a esta última visión que ha visto. Kuai, robarle la nave a es Kendall. Que, es que lo sé, es que lo estoy viendo venir. Esto va a ser maravilloso. A ver, está Kendall con el éxtasis y tal. Y Kuai ha dicho, hasta luego. ¿Quieres que haya enfrentamiento ya? ¿De verdad quieres eso? Que no tengo espada. Mejor voy que con un bueno, ya no tengo ni blaster. Venga, Víctor, venga, a tope. Tiramos dados. A tope, venga, volvemos, seguimos. Pues, gente, esta ha sido la sesión número 14. La semana que viene retomaremos los otros arcos que hemos dejado por ahí a medio terminar. Así que nos vamos viendo. Un besazo y que la fuerza os acompañe.
Hasta luego.